Sub-Zero who attacks us, which is nothing less than to transform our timeline into a frozen hell. Since arriving in our timeline with his legion of cryomancers, Sub-Zero has been unwearied in his pursuit of conquest. The monstrousness of this Sub-Zero's plans are without equal in history. He takes no prisoners, spares no lives, bent as he is on erasing from existence anyone, from any reality, who does not share his Lin Kuei blood. It will take champions like you to turn back Sub-Zero's frigid onslaught. May your combat save all timelines from obliteration. ¿Qué onda, gente? Espero estén muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca darle al modo invasión de esta temporada, que sabemos que no hay nueva meseta, pero bueno, Colonia Tarkatán dice progreso 100%, no sé por qué. Pero, en fin, vamos a darle. Lo primero es Colonia Tarkatán, la temporada de Sub-Zero. Regresó la aldea de Fengyang. Este es el Templo de Fuego, ¿no? Sí, el Bosque Viviente. De Shang Tsung y este que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a darle acá. Vamos a ver lo nuevo, nuevos caminos se supone que hay y todo. Así que a ver, voy a dar con Quan Chi obviamente porque es el nuevo personaje. Espero que sean nuevos caminos porque la otra vez fue... primero, la normal, ¿no? No conocíamos nada. De ahí en la segunda season fue prácticamente de donde terminó la primera temporada, ahora para donde inició. Así que esperemos que este sí sean caminos diferentes. Vamos a ver. ¿Y subir mi Quan Chi de nivel? Lo tengo nivel 2, nivel 1, una cosa así. Wow. Ahí lo podía haber agarrado. ¡Órale! Y se acabó. En primera pelea, fácil, ¿no? Facilita. Nivel 2, nice. Necesito llegar mínimo a nivel 11 para... No, a nivel 15. Pero según yo, con nivel 11 ya tengo todos los brutalities. Sinceramente están buenos los trajes. Ah, ya no lo pude agarrar ahí. Es como era un tercer levantamiento, lo canceló. Me está robando mientras le pego a Shang Tsung. Eso no debería pasar. Muy bien, ahí vamos, rapidito. Da buena experiencia porque soy nivel bajo, igual que las peleas. Thank you.
No sé qué lo aventó para acá, pero bueno. Y luego para arriba para sacar el secreto. Vámonos. Bien. Creo que a nivel 3 me dan otro Brutality. A ver. Lo voy a acabar desbloqueando. Con mi casi 2 millones de monedas. Vamos para acá. Oh, miren, acá hay una... una pista, ¿no? Que eso no lo voy a hacer en este, en estos videos. Ok, se va a cubrir de todo. Cabao. Seguimos, seguimos. No, es una provocación. Pensé que me iban a dar Brutality. Entonces, ¿a nivel 4 es el Brutality? Aquí una pista. Ah, pero este, hasta donde viera de tener que jugar con Melina y aventar Size y todo eso, entonces no pasa nada si lo paso con Quan Chi. No va a desbloquear la pista como quiera. Vámonos, vámonos, rápido, rápido. Siguiente, siguiente. Ok, a nivel 4 se ve más tardado. No sé en esta temporada qué talismán vaya a ser el bueno para farmear y para todo ese tipo de cosas. Para ganarle a Sub-Zero en la última pelea, que seguramente va a estar bien difícil, igual que la pelea contra Nitara. Bien, rapidito. Voy a intentar hacer Brutality. Los Brutalities es lo que da mucha experiencia. Y también necesito comprarle a Collector, el primer Collector que vea, llaves ornamentadas. Wow, wow, wow. No me salió, quería, ahí tenía que hacer cameo. Bueno, mejor experiencia por el Brutality, nice. Brutality.
Y acá, que hay acá. Voy a llegar a algún cofre y no voy a tener llave ornamentada. Wow. Murió. Se murió. Digo, también lo que se puede hacer brutalities, ¿no? Hay unas que no se puede. Punto de estadística cuando suben. Ajá, Simón, automático. Por el momento automático. Después lo cambio. Pero por el momento automático. Ah, creo que voy a llegar con un collector, de hecho. Veo un collector aquí enfrente. Ah, o sea, no le pegó. No le pegó mi... O sea, le pegó a mi sector. Ok. ¡Pasa! ¿What? ¿Hice un fatality sin querer? Ok. Literalmente activé el portal ese de Quan Chi que amplifica movimientos. Hice el movimiento amplificado que quería hacer, o sea, la calavera, y acabé haciendo esto. Brutality, plaf. A ver, lo vamos a hacer en la siguiente pelea. Increíble. A ver... Presiona 3, el golpe final debe de venir de la niebla. De la niebla, abajo, abajo, atrás, B. ¿Si es así o no? Que luego no son así. ¿Qué le pegó? No sé qué le pegó, pero bueno. Ok. Está bien. Fatality, digo, brutality normalito, ¿no? Normalito. Bien. Este collector, a ver qué tiene. Tiene... Voy a venderme... Voy a comprar una por el momento porque no tengo más. ¿Y aquí qué hay? Pero son los mismos caminos. Son los mismos caminos que antes. Ok, bajo bastante con el uppercut ahora. Quan Chi wins. Quan Chi, he estado viendo que tiene buenas, o sea, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas debilidades. Tiene muy buenas fortalezas, pero muy debilidades muy grandes también. Voy para acá, que era el otro camino.
A ver qué hay. Esto es la colonia Tarkatana, así que seguramente... Ok, y un cofre. Qué bueno que fui por... la llave. Reliquia, sangre fría. Ok, para Reptile. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta reliquia? A ver, ¿qué hace? Nivel de invasiones 5-10, especial 15 de salud. Recibes daño por hielo constante, aumenta... Básicamente es una reliquia para Sub-Zero. Pero hasta aquí vas a dejarlo. Al final del día pude abrir ahí, pude conseguir un color para Reptile. Y pues avanzamos un poquito, ¿no? Realmente. Llevamos 15 minutitos, creo que es suficiente. Y después les sigo. En fin, gente, espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes sociales, están aquí en la descripción. Si quieren más contenido me pueden seguir en twitch.tv /solfitg, donde hago stream de varios juegos. En TikTok me encuentro como solfitg y en Instagram como dansolfit. Si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós.